exactamente, se está trabajando, ¿no es cierto?, en todos los aspectos para tener la ciudad en condiciones de recibir al turista como se merece. La capacidad hotelera está, hay un avance muy importante en cuanto a la cantidad de reservas. Algunos establecimientos ya tienen su capacidad colmada. Nosotros durante esta semana haremos una medición a ver cuál es el nivel de ocupación, pero desde ya te le puedo anticipar que el nivel de ocupación es elevado y entendemos que la capacidad puede estar a pleno para los días de Semana Santa, o sea, del día jueves a la noche en adelante. A su vez se estaban programando diferentes espectáculos por medio de la Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, que se dará a conocer, ¿no es cierto?, durante el transcurso de esta semana. Qué bueno, ¿no? Y además no se está trabajando como ciudad aislada, sino que también hubo un encuentro importante con todos los municipios de la costa del río Uruguay, porque bueno, hay un calendario supuestamente que tenemos que tratar de aceitar entre todos para no superponernos, para que todos los municipios y cada ciudad trabaje y nos vaya mejor a todos, ¿no? Exactamente, en el día de ayer viernes se realizó una reunión en el Palmar del Colón, donde concurrieron la mayoría de los municipios de la costa del río Uruguay, donde se hizo, se desarrolló una mesa de trabajo, se expuso el calendario tentativo que tiene la provincia en cuanto a los eventos a nivel nacional e internacional, se hizo un intercambio de ideas, de qué manera va a participar cada ciudad en estos eventos, cuáles son las plazas más importantes y en la que actualmente está llegando turistas. Nosotros en este momento tenemos mucho turista de la vecina ciudad de Salto y de toda la República Oriental del Uruguay. También están participando, sobre todo en el tema pesca, turistas de Brasil. Entonces se ha analizado de todos esos temas, se ha intercambiado. En realidad ha sido una reunión muy productiva en cuanto a acciones a desarrollar en el futuro. Bueno, ¿no? Y trabajar en equipo es la manera, ¿no? No pensar que por ahí el que está a 40, 50 kilómetros de nuestra ciudad es una competencia, sino que aunar esfuerzos, porque cuando el turista llega siempre recorre la región, ¿no? Toma por ahí como base una ciudad, pero estamos tan cerca que realmente quiere conocer otra ciudad y nos terminamos beneficiando a todos, llegue a donde llegue, ¿no? Exactamente, también he de destacar que en esa reunión concurrió el ministro de Turismo de la provincia, Hugo Marzó, con todo su equipo de secretarios y directores. Por eso fue una reunión en la cual fue muy importante y se abundó en detalles en cuanto a la planificación turística. Bueno, volvió el bus turístico Concordia, todavía no empezó a transitar las calles, pero ya en Semana Santa suponemos que la gente va a poder disfrutar también este servicio, ¿no? Exactamente, bueno, como el año pasado, ¿no es cierto?, nuevamente ya está el bus turístico en Concordia. Dentro de esta semana también daremos a conocer el cronograma de actividades, o sea, el detalle de los horarios en los cuales va a salir el bus turístico. Probablemente sean dos excursiones a la mañana y dos a la tarde, pero bueno, eso se dará a conocer durante esta semana. Bueno, agradecemos y a seguir trabajando por el turismo, que nos encanta a nosotros ser parte de esta ciudad que se está retransformando y de esta provincia que se está dando a conocer. Entre Ríos ya no es una tierra desconocida, hoy todo el mundo quiere venir y eso está muy bueno. Bueno, y agradecerte a vos que siempre estás presente, que haces mucho por el turismo, que es necesario. Nosotros tenemos que trabajar en forma mancomunada y en conjunta para que esto avancemos. Bueno, y vos sos una parte importante, el periodismo en general es una parte importante también para promocionar a nuestra ciudad. Por eso estamos, gracias. Bien, gracias.